Noticias Progreso Hoy.com. Muy buenos días a toda la audiencia de Progreso Hoy. Este jueves les comparto el pronóstico meteorológico para el puerto de Progreso. Esta mañana amanecimos con cielo despejado y de nueva cuenta la circulación del sistema de alta presión en superficie que se centra al sur de la isla de Bermuda dominará sobre nuestra región, lo cual impedirá el desarrollo nublado sobre el puerto y por ende las precipitaciones. Actualmente se están registrando rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora de componente sureste, y al igual que ayer, se prevé el desarrollo de un evento de surada sobre nuestra región debido a la circulación del sistema de alta presión, con rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante las siguientes horas, con oleaje de hasta 0.4 metros. Por su parte, las temperaturas máximas volverán a presentarse muy calurosas sobre toda la península de Yucatán, al igual que ayer, debido al dominio de la alta presión, con valores de entre 34 a 36 grados centígrados en el puerto después del mediodía. Contrariamente, las mínimas podrían descender de entre 20 a 22 grados centígrados alrededor del amanecer de mañana viernes 24 de febrero. Para este fin de semana se espera una ligera disminución de las temperaturas máximas. No se esperan precipitaciones sobre el puerto y, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, hasta los primeros días del mes de marzo no se prevé el ingreso de algún frente frío hacia la península de Yucatán. Les invito a seguir mi página de Facebook, Meteorología Puerto Progreso, para mucha mayor información.